Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia. No me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel. Y pasó un milagro porque fueron 7 años y medio y va a ser en el beneficio de casa. Me dictaron privación de la libertad inmediata, entonces ahorita tengo que cuadrar obviamente todo el tema con el IMPEC, de la entrega y de los papeles y todo el rollo, y mis abogados ya apelaron la decisión del juez.